Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Explosión en ciudad rusa Belgorod, cerca de Ucrania. Rusia informó sobre la explosión que dejó daños en edificios y vehículos en Belgorod, fronteriza con Ucrania. Sin embargo, más tarde aclararon que fue provocada por la caída de munición de un avión ruso. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Recuerde quedarse hasta el final de este video porque tenemos más información para usted. Las autoridades de Rusia informaron este jueves por la noche de una explosión en la ciudad de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania, y precisaron que de momento no se reportaron víctimas. Se produjo una explosión, según informaciones preliminares, no hay víctimas. En el cruce de las calles centrales se formó un enorme cráter de 20 metros de diámetro. Así indicaron. Las ventanas de un edificio de viviendas cercano quedaron dañadas, la explosión dañó varios autos estacionados y derribó postes de la electricidad. Caída de munición. Más tarde este jueves se informó que la explosión ocurrida en el centro de Belgorod se debió a la caída de munición en un avión de combate ruso, declararon las autoridades rusas. Se produjo una caída normal de munición durante el vuelo de un avión por encima de la ciudad de Belgorod, indicó el ministro de Defensa en un comunicado difundido por las agencias rusas, en el que precisaba que el incidente tuvo lugar a las 22 horas locales. La región rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania, suele verse alcanzada por tiros a veces que Moscú atribuye a Ucrania, pero el centro de Belgorod se ha visto impactado en contadas ocasiones. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. El mensaje del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ante el Congreso mexicano, es el primero del líder ucraniano ante una Cámara de Diputados en toda América Latina. Y este mensaje, Mario, pues se convirtió en un llamado a defender la integridad del territorio ucraniano ante la invasión rusa. Este mensaje, Mario, como explicabas al inicio, pues fue a través de una videollamada y bueno, fue resultado de una invitación por parte de este grupo de amistad Ucrania-México del Congreso mexicano. Durante su intervención, el presidente Zelensky agradeció a México el voto que dio en febrero pasado ante la Asamblea General de la ONU para demandar a Rusia retirar sus tropas de ese territorio. Si te parece, vamos a escuchar parte del mensaje del presidente Zelensky. Su voto en la Asamblea General de la ONU y en otros organismos internacionales es muy importante. Es el voto para defender los principios y objetivos de la Carta de la ONU y, por ende, para defender la integridad territorial de Ucrania y de todas las naciones del mundo. Gracias por la ayuda humanitaria para Ucrania, por los programas de tratamiento y rehabilitación de nuestra gente que fueron heridos a conclusión de la agresión rusa, y también por el respeto hacia la comunidad ucraniana en México. Y les pido, por favor, que continúen a defender principios y convenciones en los que se basa el orden internacional y la estabilidad global. Mario, durante su intervención, el presidente Zelensky también dijo que tanto ucranianos como mexicanos pues tienen el mismo sentimiento al ver cómo son privadas las personas de la vida, eso debido a la violencia, y dijo que son miles de personas las que claman la paz. Así lo dijo, escuchemos. Pueblo de México, ¿acaso no estamos unidos por el sueño, por la seguridad y tranquilidad en todas las calles de todas nuestras ciudades? ¿Será que no condenamos de manera igual a los que matan a la gente civil y queman las casas? Somos iguales en no aceptar el mal. El mal tiene muchas manifestaciones, pero siempre un objetivo principal: la vida humana. En cualquier continente y en cualquier país. De igual manera, defender la vida es siempre una hazaña en la lucha contra el mal. Durante este encuentro, Mario, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda, condenó la invasión rusa a Ucrania y demandó el cese de operaciones por parte de ese país. Así lo dijo, escuchemos. En el sentido de manifestar nuestra más enérgica condena a la invasión rusa sobre Ucrania y demandar el cese de operaciones militares
por parte de la Federación Rusa en territorio de Ucrania, que se respete la integridad territorial de su país y se proteja a la población civil, su infraestructura y se permita la llegada de la asistencia humanitaria. Mario, la Junta de Coordinación Política que preside el grupo parlamentario del Partido Oficialista Morena dijo que bueno, pues este mensaje del presidente y esta invitación pues no representa, digamos, la postura del Congreso mexicano ante este conflicto. Y bueno, también decirte que esta es la segunda ocasión que el presidente ucraniano pues emite un mensaje a los países latinoamericanos, ya que en agosto de 2022 el líder ucraniano pues también fue invitado a una videoconferencia organizada por la Universidad Católica de Chile, y bueno, en esa ocasión el presidente también hizo un llamado a los presidentes de la región para demandar a Rusia el cese de operaciones militares. Mario. Estimados señores presentes, tenemos nuevas horas de diferencia y más de 10.000 kilómetros de distancia. Hemos recorrido caminos estatales distintos y hablamos idiomas diferentes, pero también tenemos algo que nos permite entendernos uno al otro. Nuestros corazones, los ucranianos y los mexicanos, duelen de modo igual cuando vemos que se quitan las vidas inocentes. Se quitan por la violencia cruel, ahí donde podría reinar una paz verdadera. La paz es el principal deseo de miles y miles y millones de oraciones por todo el mundo. Y decenas de millones de esas oraciones, esos deseos suenan diariamente en Ucrania. Señoras y señores, pueblo de México, ¿acaso no estamos unidos por el sueño, por la seguridad y tranquilidad en todas las calles de todas nuestras ciudades? ¿Será que no condenamos de manera igual a los que matan a la gente civil y queman las casas? Somos iguales en no aceptar el mal. El mal tiene muchas manifestaciones, pero siempre un objetivo principal: la vida humana. En cualquier continente y en cualquier país. De igual manera, defender la vida es siempre una hazaña en la lucha contra el mal. Y cada uno quien salva de la violencia, cada uno quien saca a los niños de las balas de los asesinos, cada uno quien defiende a los verdugos y saqueadores, cada uno quien defiende a las mujeres de la violación, cada uno de esos defensores de la vida debe recibir el mayor respeto de su sociedad y de todas las personas de bien del mundo. Porque la vida es el valor máximo. La paz es el valor máximo. Y la mayor maldad es hacer agresión contra otro pueblo y llevar a cabo una guerra de bandidos. ¿Será que Ucrania puede no resistir a la agresión rusa? No, porque entonces vamos a perder la vida. Y no se trata de algo abstracto. Llegaron a nuestra tierra los que no valoran la vida humana. Centenas de autos con gente que quería salvarse de las hostilidades fueron fusilados directamente por los soldados rusos en los caminos. Ellos creaban cámaras de tortura en cada ciudad ucraniana que lograban conquistar. Por lo general eran sótanos donde torturaban a personas por semanas y meses. Los soldados rusos tomaban de rehenes a aldeas enteras, a todos sus habitantes. Y cuando mataban a unos y otros iban a sepultarlos, sucedía que mataban a esos otros. Ataque con misiles contra una estación ferroviaria donde centenas de personas esperaban en el andén el tren de evacuación era cosa común para el ejército ruso. Hace un poco más de un año eso sucedió, el 8 de abril, eso sucedió en nuestra ciudad de Kramatorsk. 61 vidas humanas fueron llevadas con un misil ruso. Otros 121 quedaron heridos. Y es apenas un ataque terrorista. ¿Pueden imaginar un ataque premeditado contra una iglesia la víspera de la Pascua,
ataque con artillería. Pero para los ocupantes rusos en Ucrania no es algo especial. Ellos destruyeron en nuestro suelo ya 256 iglesias. Y si este es el número apenas de iglesias destruidas, pues imagínense cuántos edificios, miles y miles de bloques de edificios destruidos con bombardeos rusos, miles y miles de casas privadas, las aldeas y ciudades quemadas totalmente por los ocupantes, decenas de ciudades y aldeas, es por lo que Ucrania está pasando. México defiende la coexistencia pacífica de los pueblos y aspira a la estabilidad para cada nación, aspira a la seguridad. Por eso estoy seguro que los mexicanos van a comprendernos y van a comprender a Ucrania. Les pido que traten de mirar al mundo con los ojos de una mujer, los ojos de una madre que dejó a su niño 2 años en casa con el marido. Salió por corto tiempo a la casa de vecino y justo en este tiempo misiles rusos cayeron sobre su casa, sobre un bloque de edificios común en esta ciudad ucraniana. Esta mujer ve que ahí donde estaba su marido, su hijo, ya no hay nada. El misil ruso derribó todo ese piso donde vivía la familia. Infelizmente, el niño murió. ¿Cómo la madre va a seguir viviendo? Al igual que los padres de otros 470 niños que fallecieron desde el inicio de esta agresión rusa. Ese es el número de los que podemos confirmar oficialmente. Vemos en imágenes satelitales, sabemos de las fuentes de inteligencia lo que está sucediendo en los territorios que por ahora están bajo ocupación rusa. ¿Cómo creció el área de los cementerios? ¿Cuántas sepulturas nuevas aparecieron? Decenas de miles de sepulturas. De los ucranianos que murieron cuando el ejército ruso estaba avanzando y aquellos que fallecieron durante la ocupación. Todas esas personas podrían estar vivos. Si Rusia no hubiera comenzado esta guerra, es el mal hecho por hombre que siembra las muertes de igual modo que las calamidades naturales más desastrosas, del mismo modo que los terremotos más violentos. Cada día nuestra gente oye las sirenas como advertencia de golpes rusos. Es terrible cuando los pueblos están unidos por este conocimiento, conocimiento de una amenaza así a la vida. Quiero ser ahora absolutamente sincero con ustedes. El mundo, desgraciadamente, aún está lleno de hipocresía. Rusia cuenta que supuestamente quiere la paz, aunque son los asesinos rusos que aún se quedan en nuestra tierra y quitan a diario las vidas de nuestra gente. Distintas corporaciones grandes, negocios transnacionales, aún quieren ganar billones al hacer comercio con Rusia. Por eso, además de la propaganda que es difundida por la propia Rusia, el espacio informativo se llena también de dudas artificiales. Si vale la pena luchar contra el mal que trae consigo ese país. Hay también algunos líderes que no han visitado Ucrania ni una sola vez y que no han visto lo que trajo acá la agresión rusa y por qué es importante defender la vida. Pero simplemente para lograr algún populismo, dicen algo que es Ucrania, que supuestamente no está lista para ir hacia la paz. Traten también de involucrar a sus líderes en esta visión arruinadora de la democracia. Hace más de 5 meses yo presenté la fórmula ucraniana de la paz. Esa fue en la cumbre del G20 en Indonesia. La fórmula es la expresión de nuestra experiencia que hemos ganado al defender la vida, al luchar por la solución diplomática, al hablar con el mundo. ¿Cómo responde Rusia a la fórmula de la paz? Con bombardeos, asaltos, asesinatos. Pero el mundo y nuestra aspiración a la paz es más fuerte que cualquier agresor. La fórmula de paz ucraniana está dirigida en primer lugar al mundo y en eso radica su fuerza. A todos aquellos que quieren participar en la implementación de puntos concretos de la fórmula de paz y llegar a ser coautor de la victoria sobre el mar, coautor de la paz. Ahora, cuando Rusia está sintiendo que está enflaquecida y que se acerca su derrota en el campo de batalla, Moscú trata de engañar nuevamente el mundo con su hipocresía y obtener el tiempo para reagruparse, para encontrar armas nuevas y continuar con la agresión.
No podemos permitirlo. La paz tiene que ser sin alternativa. Es por eso que el mal tiene que perder. Es por eso que nos dirigimos al mundo por el apoyo. Es por eso que llamamos a todos los países de juntarse a los esfuerzos globales para la implementación de la fórmula ucraniana de la paz. Y los invito a escoger qué punto de la fórmula de la paz permitirá a México a mostrar su liderazgo. Ucrania ya propuso a la comunidad de América Latina a organizar una cumbre especial y mostrar su unidad y posición de principios globales en defensa de los principios globales importantes, la integridad territorial, la paz y respeto entre los pueblos, la soberanía de las naciones. Creo que con la ayuda de México eso podría ser mucho más rápido. Señoras y señores, pueblo mexicano, agradezco mucho que su país ayude a defender el orden internacional basado en las reglas. Su voto en la Asamblea General de la ONU y en otros organismos internacionales es muy importante. Es el voto para defender los principios y objetivos de la Carta de la ONU y, por ende, para defender la integridad territorial de Ucrania y de todas las naciones del mundo. Gracias por la ayuda humanitaria para Ucrania, por los programas de tratamiento y rehabilitación de nuestra gente que fueron heridos a conclusión de la agresión rusa, y también por el respeto hacia la comunidad ucraniana en México. Y les pido, por favor, que continúen a defender principios y convenciones en los que se basa el orden internacional y la estabilidad global. A los bandidos y agresores hay que llamarlos bandidos y agresores. Y cada uno que transforma la vida humana en un blanco debe recibir condenas merecidas en cualquier continente y en cualquier país. Por eso estamos trabajando para crear un tribunal especial para juzgar el crimen de la agresión rusa contra Ucrania, y ayudamos a la Corte Penal Internacional, que hace pocos días emitió una orden de arresto contra el dictador ruso en el caso del secuestro masivo y sistemático de los niños ucranianos al territorio ruso. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.